que puedo estar en tu presencia. Y a pesar de mi distancia, aún me quieres cerca. Yo no quiero aparentarte que nada ha pasado, pero si llegara a ti sintiéndome tu hijo. Permítanme presentarme, mi nombre es Edwin Mauricio García, soy músico, soy predicador católico. Tengo la bendición de Dios de viajar por muchos lugares compartiendo con gente maravillosa como ustedes. Y hoy vamos a vivir, como ya se ha estado siendo, una experiencia de Dios. Bueno, al iniciar el día de hoy quisiera pedirles un favor enorme. Les invito a que miren la cara de la persona que tienen al lado. No sé si usted con esa cara ya no se puede hacer nada, es falla de fábrica. Así vino. Y mirando esa cara le va a decir dos cosas. Primero, mirando esa cara le vas a decir que Dios te bendiga. Dígame. Ah, pero que transmita bendición, a ver, dígale, que Dios te bendiga. Ahora mirándole la cara le vas a decir así: y si no fuera por mí, dile, tú serías la persona más hermosa de este lugar. Ahora denle un abrazo al que está a la derecha, al que está a la izquierda. Qué alegría tan grande, qué bendición. A mí siempre me da mucha alegría poder reencontrarme con hermanos que hemos vivido este Pentecostés personal a través de esta corriente de gracia que es la renovación carismática dentro de la iglesia. Una corriente que, como su nombre lo dice, está llamada a ser como este río que fluye constantemente, porque también corremos un riesgo que es cuando el agua se estanca. Y cuando el agua queda estancada, pues entonces cae basura, caen bichos, no huele bien. Y pues corremos el riesgo siempre de que nuestra vida de fe, que nuestra espiritualidad quede estancada. Y si nosotros miramos la escritura, vamos a encontrar constantemente personas que vivieron una experiencia de estancamiento. Y pues necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza para que ese Pentecostés que alguna vez tuvimos se vea con más fuerza. Por eso el día de hoy me encantaría pedirles que me acompañen a hacer un viaje hermoso dentro de la Escritura. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Por favor, levanten la mano. Muy bien. Sí, porque venir a un encuentro con el Señor sin Biblia, eso como que... imagínense. Para los católicos que trajeron Biblia, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Capítulo 24. Por cuestión de tiempo trataremos de ser breves. Trataremos de ser concretos, ya, muy bien. Y pues que el Señor nos hable el día de hoy, amén. Bendito Dios, ya lo tienen por ahí localizado en Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante, ¿ok? Los que no tienen Biblia, por favor, presten mucha atención porque voy a proclamar el texto desde acá. Mucha atención, el texto dice así. Versículo 13 en adelante. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba unos 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. Él les dijo: ¿de qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria?
Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su lado. Se dijeron el uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Perfecto, muy bien. Este es un texto que de alguna manera refleja el caminar que nosotros como gente de fe estamos llamados a vivir. Dos personajes aquí en esta historia, dos personajes. Ayúdenme por favor con los nombres, ¿cómo se llamaban? Miren sus Biblias, es importante. Vamos a estar volviendo constantemente al texto, así que ni siquiera cierre la Biblia. ¿Cuáles eran los nombres? Dos personajes. El uno se llamaba Cleofás y el otro... Miren, ¿cómo se llamaba el otro personaje? Ayúdenme. ¿Cleofás y el otro? Busquen por ahí, ese nombre es muy importante. ¿Cómo se llamaba el otro personaje? No, de los dos que caminaban, Jesús llega después, ¿no? Acaba de hacerse una investigación. Se han analizado textos muy antiguos, biblistas, arqueólogos, gente estudiosa de la Biblia ha hecho un análisis y ha llegado a la conclusión y han encontrado el nombre del personaje que falta. ¿Saben cuál era su nombre? Ese nombre era Edwin Mauricio García. Ese es el personaje que falta. Porque si cuando yo voy a la escritura no tengo la capacidad de sumergirme en el texto y verme en él, entonces ¿para qué medito? Y aprendemos cualquier cantidad de textos y conocemos la historia de la palabra, pero si no me involucro en ella, entonces ¿esto para qué me sirve? Y necesitamos encarnar en nosotros la experiencia de la palabra. Así que van dos personas, Lucas empieza esta narración y dice que iban camino, ¿a dónde? Y hay que entender que cuando Lucas habla o se refiere a un camino, para Lucas caminar no es tanto poner un pie frente a otro, no. Para Lucas, caminar significa estar viviendo una experiencia de comunidad. Porque para Lucas, el que está en el camino, el que está caminando, es la persona que ya ha tenido una experiencia de fe y es miembro de la comunidad. Así que tenemos... tenemos a dos personas que han hecho un caminar de fe, que han tenido de alguna manera una experiencia de Dios. Van caminando. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme que llevan en los caminos del Señor alrededor de 5 años? De 5 para abajo, levanten la mano. De 5 para abajo. De 10 para abajo, levanten la mano. Confíen su desodorante, levanten el brazo, venga. Eso. De 15 para abajo. Hasta de 20 para abajo, 30 para abajo. No, pues aquí pura cúpula nomás. Ay, María. ¿Hay alguien de 40 para abajo? Ahí ya podemos empezar a calcularles la edad. No, ya. Por eso solo varones levantan la mano. Las señoras, no. Yo le perdí la cuenta porque en el Señor los números no cuentan. Hasta la actitud, muy bien. Y entonces, aquí hay un grupo de personas que están teniendo una experiencia de fe y van caminando. Acompáñenme en el texto porque es interesante comprenderlo. Miren, son dos personas que van en el camino y sucede algo interesante, por favor. Y sucedió, versículo 15, por favor, miren el texto, ¿no? Conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Dice el texto que ellos, mientras conversaban, ayúdenme por favor, ¿qué dice el texto? Versículo 15. Conversaban
¿Y qué pasó después? Se acercó a ellos, pero ellos no le reconocieron. Oye, y me sorprende porque con qué facilidad una conversación se transforma en una discusión. Y ellos conversaban y discutían. Y sucede que cuando el Señor llega junto a ellos, su discusión no les permite reconocer que era Cristo. Oye, y yo me pregunto, ¿con qué facilidad, por ejemplo, nosotros en la casa transformamos las conversaciones en discusiones? ¿Cuántos de aquí están casados? Felizmente casados. Oye, y a veces tal vez ni siquiera con nuestra pareja o con nuestros hijos, pero oye, yo me quedo sorprendido. Me llama tanto la atención con qué facilidad nos encendemos. Y mi pregunta es, y yo me incluyo también, ¿a cuántos de nosotros nuestros hijos nos han visto discutir con nuestra pareja? Por cualquier, nos han visto levantar la voz en casa. ¿Cuántos de ustedes conducen? ¿Y cuántos de nosotros nos exaltamos? ¡Qué carismático! Ni qué carismático. O sea, a veces se nos dice, ¡pero ya que sí, que tu madre! Y le recitamos un poema por el día de la madre al que se cruzó, ¿no? No, yo lo digo por esto, porque, miren, esto es parte de mi proceso de conversión, y es que hay algo que se llama esta herencia genética y herencia biológica, y de mis ancestros yo he heredado un carácter, no un temperamento muy fuerte. Yo soy muy temperamental, y es la experiencia del Señor la que me ha hecho respirar. Pero mis padres, mis abuelos, eso no le negaban a quien se lo merecía, y yo lo heredé. Y entonces yo era así muy primario para muchas cosas, y ese es parte de mi testimonio de encuentro con el Señor, que me ayuda a dominar mi carácter, mi temperamento. Pero sí tenemos que ser honestos en que cuántas veces nos hemos exaltado con tanta fuerza que nuestros hijos están ahí y no nos hemos dado cuenta. Que muchas veces hemos hecho comentarios inapropiados, que hay hermanos en la fe que están recién llegando al camino del Señor, y entonces llegan y se enteran en ese momento que este no se lleva con el otro, que este tiene discusión con el otro, que este le cae mal, y soltamos comentarios cuántas veces y no nos damos cuenta de que estamos afectando a la gente que también está en el camino del Señor. Porque con qué facilidad la conversación se convierte en discusión y no nos damos cuenta que Cristo está caminando ahí al lado, hombre. Perdón. Y es que llega un momento en que estamos, sí, pero es que mira, que este hermano esto, que este hermano lo otro, y Dios quiere obrar y no se lo permitimos. Está aquí. Es que sentimos que el Señor nos abandona. Nada que nos abandona. Viene caminando. Pero nuestro mal manejo emocional nos impide ver la mano de Dios. Y a veces decimos, sentimos que el Señor no acompaña en las comunidades. ¡Mentira! Dios nunca deja de estar. Pero Él siempre ha estado ahí. El problema es que cuando discutimos, nuestros ojos quedan incapacitados para ver. Yo no sé si tengas algún conflicto, algún problema con algún hermano de comunidad, con algún otro diocesano, suele pasar, es naturaleza humana. No te digo que nunca discutas, porque la palabra de Dios está llena de personajes que se agarraban. Pedro y Pablo tuvieron un encontrón. Lo que te digo es que tengamos la capacidad de solucionarlo. ¿Para qué? Para que en la discusión no perdamos de vista que el Señor está obrando. Y por favor, el Señor me ha regalado una gracia maravillosa. Una de las mejores cosas que a mí me ha pasado en la vida después de conocer a Jesucristo ha sido casarme. Tengo una esposa espectacular, la amo con locura. Ella no podía quedar embarazada. El Señor nos regaló una nena. Porque cuando los médicos le dijeron que ella no podía tener bebés, yo ponía mi mano en su pancita y oraba. Le decía, Señor, tú no me vas a negar a una familia, bendícenos. 2 semanas después, ¡pum!, embarazada. Sí, porque a uno también le toca hacer su parte, ¿no? Así, por obra del Espíritu Santo, la Virgen María, de ahí para allá todos nos toca hacer la tarea, ¿ok? Y el Señor nos bendijo con una nena preciosa, preciosa, preciosa. Y más de una vez me he encontrado a mí mismo teniendo conversaciones subidas de tono con mi esposa y con mi hija allí. Digo, no, no, no. ¿Y saben qué es lo que me duele?
que es algo que nos sucede con mucha frecuencia? Nosotros los adultos nos enojamos en público y nos disculpamos en privado. Y nuestros hijos han sido testigos de nuestras peleas, pero no testigos de nuestras reconciliaciones. Y yo conozco carismáticos que prefieren ganar peleas aunque pierdan su vida espiritual, que prefieren ganar peleas aunque pierdan almas, que prefieren ganar peleas aunque pierdan su matrimonio. Y eso no va así. Así que mi pregunta es posible que te haya sucedido que, como estamos discutiendo, no te hayas dado cuenta de que Dios está caminando a tu lado? A mí me ha pasado, yo no sé a ti. Conversando y discutiendo, y de pronto se acerca al Señor, ¿no? Y miren lo que viene aquí. Este texto es precioso, me encanta, porque para la vida de comunidad nos fortalece mucho. Mira, entonces, ¿qué sucede, no? Conversaban y discutían, se acerca el Señor y les pregunta: ¿y ustedes qué les pasa? ¿Cómo que qué nos pasa? ¿Eres tú acaso el único que no se ha enterado lo que sucedió en estos días? Y el Señor les dice: ¿y qué pasó? Y dice, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dice, ¿qué cosas? Más adelante. Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno. Ayúdenme por favor, versículo 19, ¿cómo lo tiene? Lo de Jesús el Nazareno, ¿qué pasa? ¿Quién lo lee fuerte? No, pero ¿el verbo cuál es? El tiempo. ¿Y qué tiempo está hablando? Fue. Y la ventaja es que tenemos diferentes Biblias, entonces podemos ver las diferentes traducciones. Aquí dice fue. ¿Allá cómo lo tiene? Era. ¿Cómo? Era un profeta poderoso. ¿Quién lo tiene diferente aparte de fue y era? Pero bueno, tiempo pasado. Y es que yo me encuentro con gente. Oye, ¿con qué frecuencia en mis viajes veo personas que son nostálgicos de los tiempos pasados? No, es que el Señor fue un profeta poderoso, fue poderoso. Eso lo dice el texto. Este que va caminando fue poderoso en obras, en palabras. Y uno dice, pero ¿cómo que fue? ¿Cómo que fue? Y entonces, cuando yo viajo y el Señor me concede esa gracia tan hermosa de estar con gente maravillosa como ustedes, nunca falta alguien que me dice, ¡ay, es que yo me acuerdo de esos tiempos de renovación! ¡Esos sí eran buenos! ¡Oh! Y empezamos a nombrar un montón de sacerdotes de los duros, pero que el Señor ya los tiene en su gloria, pero ¡esos sí eran de Dios! ¡Y esas sí eran oraciones! ¡Ahí se sentía el Espíritu Santo! ¡Y esas sí eran alabanzas! Oye, y yo escucho gente que vive de glorias pasadas, que vive anhelando lo que ya no está. Y entonces, aquellos que se pasan todo el tiempo anhelando lo que ya no está, se olvidaron lo que dice la Escritura, porque dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces el mismo que actuó con poder en ese tiempo lo puede ser ahora. Pero ¿no será acaso que ese mismo Dios que actuó con poder tal vez no encuentre en mí hoy un corazón dispuesto para que la gloria de Dios se manifieste? Pero fue un profeta poderoso. ¿Y ustedes conocen nostálgicos o no? Gente que vive de glorias pasadas. Y entonces uno les muestra, mira, yo recuerdo, de alguna manera, quienes hemos estado en el ministerio de la música, yo empecé desde muy muchacho. Mi encuentro personal con Jesucristo fue cuando yo tenía 13 años, ¿no? Ahora a mis 18 sigo esforzándome por mantenerme unido a Él, pero fue a mis 13 años, ¿no? Y en esas dinámicas, yo recuerdo que conforme uno va creciendo, hay gente, los que estamos en la música hemos tenido ciertos conflictos. A veces cantaba los clásicos de la renovación, y a veces uno trata de darle un poquito, ¡no! Y hay cantos que se convierten en ultra que sagrados. Uno no les puede hacer nada porque así no es. Estás atentando contra el patrimonio, hombre, pero ya. Por eso me fascina una canción de este gran músico católico, Martín, que dice: ah, cómo se complican los hombres, de una tontera hacen una verdad. A todo ponen condiciones, ya nadie es libre si quiere amar. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Oye, pues que es verdad. Vivimos de glorias pasadas.
de lo que fue mi parroquia, de lo que fue mi iglesia, de lo que fue mi matrimonio hace 10 años atrás. No, es que esos fueron los mejores momentos en mi matrimonio. ¡Mentira! Yo puedo hacer que a mis 20, 30, 40, 50, 80 años vivir siempre el mejor momento de mi historia de fe. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si en algún momento te encuentras a ti mismo anhelando las glorias pasadas, estás negando el poder de la acción de Dios en el día de hoy. Mira, yo no digo que nunca pienses en lo de atrás, pero ¿sabe cuándo alguien envejece? ¿En qué momento los carismáticos nos ponemos viejos? Mira, por ahí va, mira. ¿Saben en qué momento un carismático se hace viejo? Cuando los recuerdos superan los proyectos. Y yo conozco gente que tiene 60, 70 años, Dios mío, y tienes que verlos. Es imposible detenerlos. Oiga, pero ya es que, no, que tenemos que ir a evangelizar a no sé dónde, que vamos al ministerio de danza, que todavía estamos en un seminario de no sé qué. Hay gente que nunca se tiene, bendito Dios, y no solamente en cuestión de fe. No, que tenemos salida con mi esposo, que tenemos tal cosa, y constantemente es como que el día que Dios se lo lleve va a tener que sacarle la fuerza y va a dejar un montón de agenda pendiente. El otro día estaba predicando en un encuentro de matrimonios y se dio un caso bastante interesante y algo que sucede con frecuencia. Una pareja de esposos ya de muchos años, nietos grandes, decían: miren, tenemos un problema, y es que hoy por hoy nos sentimos todavía fuertes. Nuestros hijos son grandes, nuestros nietos son grandes, pero nuestra agenda de vida la marca nuestros hijos. Lunes con este, martes con este, miércoles cuidamos al otro, fin de semana visitamos a esto, y no tenemos una vida propia. Vivimos alrededor de nuestros hijos. Yo le digo: está bien que nos ayuden, hombre, pero es que aún así tienes una vida propia y sueños por cual luchar. Yo no digo que no ayude a los hijos, pero tienes que seguir luchando por tus sueños personales. Y hay gente que le cuida, que hay adultos que tienen hijitis, guaguitis, y no se desprenden. Sí, de verdad, es que es sorprendente. Ya, déjelo que crezca. Es que mi niño, el desgraciado tiene 45, mi niño, y a patadas hay que comerlo en la casa. No. Y los latinos somos muy para eso. Así que él fue. ¿Cuál fue esa mejor época de renovación que sigues añorando? Eso es nada a comparación con lo que Dios puede hacer el día de hoy. Y te digo como testimonio personal, cada vez el Señor me sorprende y me sorprende y me sorprende. Eso sí eran servidores. Servidores, tu abuela. El Señor puede mandarnos muchos más. Y fuertes, y convencidos, y preparados. Pero dejemos de vivir del pasado, por favor. Mira lo que dice el texto. Sigamos. Vamos, ¿dónde estamos? Denle un aplauso al Señor si quiere aplaudirle. Venga, eso. ¿Qué más? ¿Alguien lo tiene diferente? Bueno, nosotros pensábamos, nosotros esperábamos, teníamos, guardábamos una esperanza, y uno dice: oye, es que una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que el Señor quiere. Es que yo esperaba, pues sigue esperando, mi hijo. Porque a veces nosotros queremos que las cosas se hagan de acuerdo a nuestro criterio. Y entonces, como tuvimos una experiencia de Pentecostés en un tiempo determinado, bajo circunstancias determinadas, creemos que todos los demás tienen que vivir una experiencia así para que esa sea la verídica. Y no es así. Yo tuve que entender hace tiempo atrás, cuando el Señor a través de ciertas personas me mostraba un detalle que nosotros los carismáticos nos olvidamos, y es precisamente esto, que Él hace nueva todas las cosas.
Y existen las nuevas expresiones carismáticas, porque el Señor sigue actuando, el Señor sigue renovando. Yo esperaba que para esta época de mi vida mi matrimonio iba a ser mejor. Pues entonces deja al Señor obrar, pero esperamos, esperamos, esperamos. Y el Señor tiene su manera de obrar. ¿Qué esperas tú? Que el Señor se acomode siempre a tus circunstancias. Puede hacerlo, pero el Señor tiene que obrar. Porque cuando el Señor viene y camina con los discípulos, están los dos caminando, viene, se acerca al Señor, la pregunta es, ¿a qué ritmo caminan? ¿Quién pone el ritmo? Cuando están caminando los tres, los discípulos de Emaús y el Señor, y siguen de camino, ¿quién pone el ritmo? ¿Quién marca el ritmo de esa caminada? Están los discípulos y está Jesús. ¿Quién marca el ritmo? ¿Quién marca el ritmo de la caminata? ¿Quién marca el ritmo? ¿Cómo? ¿Quién marca el ritmo? Cada uno, porque Dios camina a tu ritmo y te entiende, y no porque si tenemos que caminar al ritmo del Señor, no lo alcanzamos, Él es Dios. Pero Él viene y camina a tu ritmo y te entiende, pero no se detiene. Nunca deja de caminar. Tal vez un poquito más lento al ritmo de cada uno, pero nunca se detiene. Y entonces primero dice, era un profeta poderoso, esos eran los servidores, esos eran los músicos, esas eran las buenas épocas. Y nosotros esperábamos, anhelábamos, guardábamos la esperanza. Bueno, ¿y tú quién eres para decirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas? Por eso se pegaron un frenazo terrible. Y vamos, avancemos en el texto. Porque el tiempo se nos va. Entonces, dice, nosotros esperábamos, pues sí. El caso es que unas mujeres se alborotaron. Bueno, eso pasa en todo lado. Lo dice la Escritura. Y al no hallar el cuerpo, etcétera, etcétera, muy bien. Y ahí viene el momento clave. Oh, Dios mío, versículo 25, por favor. Él les dijo. Claro, aquí en esta traducción el Señor se pasa de educado. ¿Qué les dice? Dice, qué poco entiendo. No, yo no les decía que poco entiendo. No, yo entraba con patada voladora. ¿Quién lo tiene diferente? Necios, insensatos, hijos de Dios. Necio, no entiendes. Y luego les dice, qué poco entienden, tantos seminarios de vida, tantos retiros, tantos predicadores, y qué poco entendemos. Y luego viene y dice algo que a mí me impactó cuando me encontré, versículo 26, quien lo lee fuerte, ¿qué dice el texto? Ya, ¿quién lo tiene diferente? No tenía que padecer eso, el Mesías, que no tiene distinto. Otra traducción, vamos. No tenía que sufrir el Cristo, ¿quién lo tiene diferente? Para entrar en su gloria. Ya, ¿quién lo tiene diferente? Ah, ¿cómo? No era necesario. Oye, mira, y es que han habido situaciones en mi vida que ciertamente, si me preguntas, no las hubiese querido vivir. Pero es a la luz del Señor donde me doy cuenta de que eso era necesario. No era necesario que el Mesías sufra todo esto para entrar así en la gloria. ¡Ay, hermano! Es que usted no tiene idea. Mire todo lo que hemos vivido nosotros. Tanta división, que este no se lleva con esto, que están hablando mal de mí, que me están crucificando, que mire, pues era necesario, papito, para que de alguna manera te endereces tu corazón y entiendas que si queremos vivir un momento de resurrección en Cristo, también tenemos que estar con Él en la cruz, porque no existe resurrección sin cruz. Era necesario, y la muerte de esta persona, y mi hijo lo perdí, pues, en el corazón del Señor era necesario. Y mi suegra se murió, era necesario.
No tengo nada en contra de las suegras, ¿no? Yo creo que las suegras son un regalo de Dios. Un regalo que no merecíamos, pero Dios lo quiso dar. Yo tenía hace años una suegra que a mí me quería como a Dios. Me quería como a Dios. Sí, porque sabe que existo, pero no me puede ver. Más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Era necesario. Era necesario. Y este momento de dolor que estoy sufriendo era necesario. Y hay cosas que en el momento nos cuesta entender. Hay circunstancias que, créeme, no son fáciles, pero son necesarias. Son necesarias. Pero como vivimos renegando, que mira lo que me pasa, que mira esto lo que me sucede, que hablan mal de mí, y nos ponemos en modo víctima porque somos buenos para eso. ¿O acaso hay algún hermano que venga acá, se pare en el frente y diga: hermano, debo confesar que soy un dolor de cabeza para mis hermanos porque los estoy fastidiando todo el tiempo y porque quiero que hagan las cosas según mi corazón, según como yo lo creo, porque no me gusta que se hagan así? No, nadie lo va a decir. No, es que soy un incomprendido, uno quiere aportar, pero los hermanos no entienden. O sea, aquí pone así, decirse culpable, nadie, seamos honestos. Es que tú sabes, a mí me enseñó el padre Emiliano Tardif esto, a mí me lo dijo Darío Betancourt, que son unas leyendas y yo los quiero mucho. Pero a veces cuando queremos corregir a algún hermano, primero sacamos el ridículum, digo, el currículum. Yo lo he visto. Yo he visto levantarse a los paralíticos. Está bueno, yo no he visto ninguno, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y eso qué? Y es como cuando queremos que nuestras ideas permanezcan, tomamos mano de lo que sea. No, no, no. Y a veces eso era necesario. Oye, una humillacioncita de vez en cuando te conviene para que tu corazón se apegue a Cristo, para que volvamos a la humildad. Porque, oye, ¿acaso no dice Pedro también: bendito, bendigan al Señor cuando sean probados? Porque la fe tiene que ser purificada, pasar por el fuego, pero no aceptamos humillación ninguna, nos defendemos a la primera. Y cuando se viene un momento peligroso, queremos resguardar, necesito que me... No, 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 a ver, vaya ahí, calladito, vaya como cordero al matadero. Y si lo que hace si en tu corazón es de Dios, entonces nadie lo va a poder destruir. Porque dice Apocalipsis que el Señor abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Y si lo que estás haciendo es el nombre de Dios, entonces no se va a destruir. Pero tenemos temor. ¿Por qué? Porque el Señor era un profeta poderoso en esos tiempos. No. Y no aguantamos una. Por eso es que yo vengo de un tiempo, yo fui formado, uno de mis grandes formadores es un sacerdote espectacular, exorcista, igual oraba, los enfermos se sanaban, montones de jóvenes en las eucaristías, ¿no? Era más completo que Navaja Suiza, era un cura maravilloso. Pero era tan exigente con nosotros que nos tenía ahí apretados y nos pegaba unos regaños. Y eso a mí me hizo de un cuero duro. Por eso es que no me resiento con facilidad tantas cosas que se han dicho de nosotros. Y por eso cuando estaba aquí ese momento José Luis, cuando tenemos algo muy bonito, y es que nos bromeamos demasiado. Y hay gente a veces que cree que tenemos un problema entre nosotros, que nos estamos lanzando. Y no, 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 no. Al contrario, es porque nos queremos tanto, nos bromeamos todo el tiempo y hay gente que se puede ofender, pero entre nosotros no. Porque la vida nos ha enseñado a no ser tan sensibles. Yo conozco gente hecha de azúcar impalpable. Carismáticos que tú no les puedes decir nada porque por todo se resiente. Y tú le dices a un hermano que le quieres hacer una broma, llegas y le dices: hermano, y piensas, no, pues se va a ofender con el chiste, mejor le corto la mitad del chiste, y le cortas la mitad y luego llegas a la otra, no, pues con este pedazo también se va a ofender, y le rebanas otro pedazo al chiste, yo quería, y luego dices, no, con este pedacito también se ofende. Así que mejor no le digo nada. Y el hermano que te vio te dice: ¿me vas a decir algo? No, nada. Y se resiente. Porque no se lo dijiste. Hechos de azúcar impalpable. Por favor. Así que, no era necesario.
que vivamos todo esto para entrar así en la gloria? ¿Hay alguna pregunta por ahí atrás? Allá. Era necesario que el Mesías viva todo esto, que padeciera. ¿Cómo se entra en la gloria? Para entrar en la gloria, ¿qué tenía que hacer el Mesías? Ahí dice 26. Y no era necesario que Cristo padeciera y eso, y entrará así en su gloria. Para entrar en la gloria, ¿qué tenemos que hacer? Padecer. Oye, padezcamos un poquito para que Cristo se glorifique en nosotros. Padece un poquito. Tu enfermedad, ofrécela. Tu humillación, ofrécela. Tu estrés cuando conduces, padécelo, calladito, ofrézcalo. Se lo dice a alguien que le gusta. A mí me encanta conducir y allá yo sí le asiento mucho. A mí me tiene que decir, bájale, bájale la velocidad, y tengo que hacerlo. Pero padezcamos un poco para que Cristo se glorifique en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Y aquí viene algo bonito, mire, continuamos. Entonces, al acercarse al pueblo, ¿a dónde iban? Él hizo ademán de servir. Amagadores, señores, como que bueno, me voy. Y le dijeron, quédate, ya es tarde, mira, está de noche, aquí es peligroso, aquí nomás asaltaron a uno el otro día, así que por favor. Y no te vayas, no te vayas. Entonces se queda. ¿Y qué sucede? Cuando el Señor entra, se sienta a la mesa, ¿y qué dice el texto? Versículo 30, tomó el pan, pronunció la bendición. ¿Y eso qué se llama? ¿Y eso qué es? Eso es una eucaristía. Pronuncia la veracá, la bendición. Lo partes, ¿verdad? Y en ese momento, y cuando lo reconoces, ¡pum!, se les va. Mire, me encanta, y yo vivo eternamente agradecido porque el Señor me tomó desde tierna edad, a mis 13 años, y yo hice una opción por dedicar mi vida a tiempo completo a la evangelización. No hago otra cosa que recorrer por todo el lado evangelizando. El Señor ha sido muy bueno conmigo, tengo una esposa espectacular, pero eso no me exime de mi naturaleza humana. Y entonces con mi esposa a veces tenemos esas... No, esas son otras, ¿no? Tenemos esas discrepancias, y hay momentos en que hemos estado enojados, molestos. Y enojados y molestos, hay algo muy bonito que ha pasado, y es que a veces me lo dice ella, a veces lo digo yo, pero con todo el enojo así. Vámonos a la misa. Y ni siquiera la misa de domingo, día entre semana. Vámonos a la misa. Y yo, ok, vamos. Y estamos ahí. Y conforme va avanzando la Eucaristía, yo siento que la adrenalina se me empieza a bajar, y le tengo miedo cuando llega el rito de la paz. Porque sé que... Sí, porque tengo que vivir el rito, ¿no? Y entonces llega el momento de la paz y... Ya, nos damos el beso. Pero es hermoso porque siempre, siempre, cuando hemos estado molestos, luego de la Eucaristía, nuestros corazones se encuentran preparados para dialogar y resolver el problema. Porque lo reconocemos al Señor al partir el pan. Reconocemos que puedo llevar mis debilidades y mis miserias a la presencia del Señor y decirle, Dios, haz algo. Porque el día que yo le pedí matrimonio a mi esposa, yo se lo pedí frente al Santísimo, allá en Quito, en Ecuador, hay una capilla de adoración perpetua. Claro, tuve que llevarme la afuera porque como es silencio tremendo, me hubiesen mandado a callar. Entonces me pedí matrimonio ahorita y entramos a darle gracias, y arrodillado frente al Santísimo yo decía, Señor, ¿será que yo puedo amar a esta mujer para toda la vida? Me entró la duda. Sí, no, yo no tengo nada que ocultar. Me entró la duda, ¿será que yo puedo amar a esta mujer para toda la vida? Y el Señor me habló y me dijo algo hermoso. ¿Con tus fuerzas? No. ¿Con las mías? Sí. Y entonces cuando algo falla, directo al sacramento. Porque ahí encuentro fuerzas. Y me entero de que
Muchos de esos momentos eran necesarios para matar mi orgullo, para que yo aprenda a dar el brazo a torcer, para que mi mente se abra y entienda el argumento de mi esposa. Los momentos de humillación son necesarios, porque no conozco otro camino para entrar en la gloria que no sea pasando por la cruz. ¿Amén? Amén. Así que, ¿qué hacen en ese momento? ¿Qué hacen en ese momento los discípulos? No, no, ya. Entonces se les abrieron los ojos, 31, y le reconocieron. Y el uno le dijo al otro, ¿qué le dijo? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Oye, ¿quién de ustedes ha pasado por ese momento? Que escucha una predicación y uno, como que por aquí todo se le revuelve. En una ocasión se me acerca una amiga y me dice, cuando tú estabas predicando, yo tenía ganas de levantarme, quitarte el micrófono y mandarte a callar. Yo dije, ¿por qué? Porque me dolía lo que decías. Y era así, y claro, se pasó. Y esa vez fue más de una hora de predicación, así que le sangraba la herida todo el tiempo. Y eso nos puede suceder. Y cuando te suceda, disfruta tu momento. Deja que sangre la herida, porque sabemos que Dios está tocando. Oye, es la obra del Señor. Así que, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Y el Señor, ¿qué empezó haciendo? Cuando empezó a hablar con ellos, ¿qué les dijo? ¡Insensatos! ¡Necios! ¡Testadura! ¿Qué les dijo de todo? O sea, no empezó diciendo, hermanos en Cristo, nos hemos reunido aquí. No, bueno, o sea, les empezó dando duro. Y ellos, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Yo tenía un director espiritual al que yo le decía, padre, usted me quiere como un hijo, ¿verdad? Me dice, sí, ¿por qué? Digo, porque me regaña como a propio, o sea, me regañaba y me regañaba, y más me demoraba yo en meter la pata que él en regañarme. Pero me tenía ahí derechito a la raya, mi director espiritual. Ojalá que ustedes lo tengan, porque si alguien no tiene director espiritual, va a ser muy difícil que pueda crecer en la virtud, que pueda crecer en la gracia. Muy difícil. Para eso Dios nos dio los directores espirituales. Así que, mira, que arda tu corazón cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón al Señor. Y en ese momento, ¿qué hicieron los dos? Ayúdenme, miren, ¿qué hicieron? Versículo 33. Se levantaron y volvieron a Jerusalén. ¿Ya que lo tiene diferente? Y levantándose al momento. Ah, ¿cómo se levantaron? Al momento. ¿Pero qué fue lo que le dijeron a Jesús antes de que lo reconozcan y el Señor se estaba yendo? ¿Por qué le dijeron? ¿Por qué no dejaron que el Señor siga su camino? ¿Qué le dijeron? Quédate con nosotros. ¿Pero por qué? Porque es tarde, está anocheciendo. Sí, ya el día va cayendo. Es momento como de estar en casa. Pero cuando tuvieron un encuentro personal con el Señor, no les importó. Y al momento se levantaron y se fueron. Y es que a veces le ponemos tanto pero para las cosas de Dios. Oye, pero es momento de orar. Ay, no sé, es que hace frío. ¡Hagamos un retiro de jóvenes y vamos al sol! Es que hay que ver si el Señor lo quiere. Pero hay que hacer tal cosa de una. No sé. Oye, no, yo los miro, Señor, o te los llevas o te los mando, escoge. No. La caridad nos exige muchas veces al momento. ¿Somos o no somos así? Sí. Que le ponemos un pero a todo. Ay, es que los años, es que los reumas, es que mi enfermedad. Hombre, ya, dejémonos de excusas. Necesitamos activarnos un poco más. Me encanta la actitud. Apenas se dieron cuenta de que Cristo estaba allí con ellos actuando, al momento se levantaron y fueron corriendo. No les importó que estaba oscuro y llegaron donde los apóstoles a compartir las bendiciones. Es cierto, ha resucitado, lo hemos reconocido al partir el pan. Qué triste encontrarme con carismáticos que ya no le tienen amor a la Eucaristía, que ya no le tienen amor a la oración. Porque muchas veces nos despertamos a la madrugada y el Señor nos quiere tener en oración, y sin embargo nos damos una vuelta de cama y preferimos ver el Facebook a las 2 o 3 de la mañana que ponernos en oración. Preferimos levantarnos a preparar la comida y sin embargo no encontrarnos con el Señor, y le estamos esquivando el cuerpo tantas veces. El Señor nos quiere activos. No te estoy diciendo que haga lo que es un muchacho de 18 años. No, lo que te trato de decir es que allí desde tu realidad el Señor nos llama a ser fervorosos y activos y no justificarnos. No era, Él es.
yo esperaba, pero Él me muestra que lo que yo no quería vivir era necesario. ¿O no? Era necesario. Por eso es que, mira, yo no te voy a decir que no vivas momentos de frialdad, porque todos los vamos a pasar. De hecho, era una conversación que teníamos con unos hermanos en la fe en estos días, y parte de esto, grandes santos en la iglesia han vivido momentos en que no han sentido absolutamente nada, nada. Por eso este gran autor espiritual, San Juan de la Cruz, él habla de la noche oscura del alma. No se siente nada. Yo le tengo un cariño especial porque yo nací el día de San Juan de la Cruz, 14 de diciembre. Fui bautizado el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Yo no sé qué tiene el Señor conmigo de los carmelitas, pero nací el día de San Juan de la Cruz, fui bautizado 16 de julio, ¿no? Virgen del Carmen. El día que conocí a mi esposa, la conocí 16 de julio. Nos casamos 16 de julio. Todo está en manos de la Virgen. Todo lo hemos puesto en manos de ella. Pero te digo que no es sencillo. Sé que no es fácil. Pero vale la pena decir, como dice la Escritura, heme aquí, Señor, que no viva yo, sino tú en mí. Aunque te sientas frío. Y si estás pasando por un momento de crisis, déjame felicitarte. Porque de otro modo no vas a entrar en la gloria. Deja que esa humillación te purifique. Es que mis hermanos han hablado mal de mí. Pues cállese y viva su momento de humillación. No tienes que defenderte con uñas y dientes, porque cuando tú te defiendes, le estás quitando a Dios la oportunidad de que sea Él quien te defienda. Y en el camino tienes que aprender a pedir perdón. También nos hemos equivocado. Ahí donde estás, quiero compartirte esta pequeña canción. Escúchala muy bien. El coro dice: heme aquí, Señor, que no viva yo, sino tú en mí. Está hecha para todos aquellos que podemos vivir momentos de frialdad espiritual. Quiero que nada te distraiga. Te pido un momento ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Yo te bendigo y te alabo, Señor, por esas crisis que me permites vivir. Que sean para tu gloria, Señor. Saber que puedo estar en tu presencia, y a pesar de mi distancia aún me quieres cerca. Yo no quiero aparentarte que nada ha pasado, pero si llegar a ti sintiéndome tu hijo, vengo porque tú eres tronco y yo solo una rama. Vengo porque sin tu gracia no puedo hacer nada. Vengo porque sé que tú tienes compasión de mí y devuelves a mi vista lo que le falta. Ven a calmar la tormenta y quédate en mi barca. Llena de aceite mi lámpara que ya se apaga. Por favor, llena mis redes, no he pescado nada. No sigas de largo y quédate, la tarde acaba. Quiero ser como aquel perro en quien tú confiabas. Ámame como al apóstol que en tu pecho estaba. ¿Qué puedas decir de mí? Siervo fiel como era aquel que con todos sus talentos produjo ganancias. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Que no viva yo, sino tú. Yeah.
oh mi Dios, que no viva yo, sino tú en mí. Bendito sea tu nombre, Dios. Lo ponemos todo en tus benditas manos y queremos ofrecerte nuestras crisis, nuestro dolor y decir contigo era necesario para recuperar mi humildad, Señor. Todo es tuyo, Dios. Ven a calmar la tormenta y quédate en mi barca, llena de aceite mi lámpara que ya se apaga. Por favor, llena mis redes, no he pescado nada, no sigas largo, no sigas de largo, quédate la tarde a acabar. Quiero ser como aquel perro en quien tú confiabas. Ámame como al apóstol que en tu pecho estaba. Que puedas decir de mí, siervo fiel como era aquel, que con todos sus talentos produjo ganancias. Heme aquí, Señor, dile. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Que no viva yo, sino tú en mí. Sino tú en mí, sino tú en mí. Heme aquí, Señor. Señor, heme aquí. Oh, mi Dios, que no viva yo, sino tú en mí. Sigamos en este ambiente de oración. Sigamos en este clima. Y es el instante perfecto para que pongamos todo en la presencia del Señor y nosotros le podamos decir: Señor, yo te quiero alabar y te quiero bendecir, yo te lo quiero entregar absolutamente todo, porque sé que en ti mi dolor cobra sentido, en ti, Señor, en ti todo aquello que es mi historia cobra un valor salvífico. Señor, era necesario que muchas veces mis hermanos me corrijan, era necesario que viva esa crisis, porque de otra manera yo no podía entender que mis pasos me estaban llevando a alejarme de ti, Señor. Era necesario muchas veces que mis hijos me hagan entender que estaba dedicando tanto tiempo en la iglesia y tampoco en mi casa, y que estaba glorificando y levantando las manos acá, y que mi gozo era tan grande que me estaba olvidando de esa gran fiesta de alabarte y bendecirte junto a mi pareja, junto a mis hijos, en un día de encuentro con ellos. Dios, lo pongo todo en tus benditas manos. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Dios. Y quiero invitarte, querido hermano, en este momento, a que lleves tu mano a tu corazón. Trae a tu mente aquello que ha sido realmente difícil aceptar. Aquí hay hermanos que hace poco perdieron a papá o a mamá, un familiar. Y me ha costado aceptar que esa persona no esté. Aquí hay madres de familia que quieren evitarle tantos dolores a sus hijos, porque ya los vivieron, porque saben que las decisiones que están tomando les van a afectar. Y esos hijos no han querido escuchar el consejo. Hermana mía, hermano mío, déjalos. Tú dedícate a orar, porque ciertas caídas son necesarias para que entiendan. Era necesario, era necesario. Como quiera hacer el Señor su obra, yo no soy quien. Ya no quiero decir: Señor, es que yo pensaba, yo creía que tú ibas a actuar así, pero ¿quién soy yo para decirte cómo hacer las cosas, Dios? Ya no quiero vivir de glorias pasadas. Y te pedimos, Señor, un avivamiento. Enciende, Señor, de nuevo nuestra renovación carismática en el fuego del Espíritu. Pero ya no quiero mirar atrás.
que mis años de gloria sean nada a comparación de lo que tú tienes para nosotros. Pero si para que ese avivamiento se dé, tengo que aprender a renunciar a muchos de mis criterios, pues lo voy a hacer, Señor, porque amo a la iglesia. Y quiero que me digas, Señor, una vez más, lo mismo que tú le dijiste a Marta: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo, Señor, veré tu gloria. Yo te digo que si crees verás la gloria de Dios. Cuántos levantan sus manos y le dicen: Señor, decido creer a costa de mis debilidades, decido creer a costa de ese pensamiento interno que me dice que no va a funcionar. Decido creer que inclusive, Señor, en medio de ese dolor que viven mis hijos, que viven mis hermanos, que vive mi familia, tú vas a actuar, porque veré tu gloria, Señor. Veré tu gloria. Bendito sea tu nombre por siempre, bendito y alabado. Levanta tus manos y dile: Señor, te glorifico y te alabo, porque tú has sido bueno y generoso con nosotros. Gracias, Señor, porque me siento como el acompañante de este caminante de Emaús, el acompañante de Cleofás, y vamos allí, y Señor, tú vienes a caminar con nosotros. Gracias que me has dicho insensato, necio, tantos años de iglesia, tantos años de servicio, y hay cosas que todavía no logras entender, tantos años de servicio, y a veces tratamos a nuestros hermanos como si fueran paganos, como si no creyeran. Tantos años de servicio, y aún así, Señor, me estás mostrando que necesito renovar mi caridad para tratar a mis hermanos como deben ser tratados. Señor, gracias, porque por amor me dices necio, porque me amas me dices insensato, porque no quieres que me aleje, porque quieres tener un encuentro personal conmigo. Señor, quiero ver tu gloria, quiero ser como estos discípulos, tener una experiencia de Pentecostés contigo, un encuentro personal, y regresar de nuevo y que mis hermanos vean en mí que me he vuelto a enamorar, que has vuelto a tocar mi corazón. Oh, Señor, alábalo y bendícelo. Estamos terminando, alábalo y bendícelo, Señor. Te entrego todo esto, todo. Te bendigo, te alabo por este dolor, por esa situación que todavía no se soluciona. Bendícelo, era necesario, Señor. ¿Quién soy yo para decirte? Era necesario. Bendigo tu nombre, Señor. Oh, Señor, bendito sea, Señor. Ven acá a la tormenta y quédate en mi barca. Llena de aceite mi lámpara que ya se apaga. Por favor, llena mis redes, no he pescado nada. No sigas de largo, no sigas de largo y quédate la tarde. Acaba sus talentos, produjo ganancias. Señor, gracias por este día que tú nos has entregado. Te lo entregamos. Démosle a Jesús el más grande de los aplausos, porque ha venido a caminar junto a nosotros y nos llama la atención y nos fortalece. El aplauso más grande para Cristo. Venga, fuerte, fuerte, vamos. Amén, amén.